Hola, muy buenas a todos. Soy Indiper y yo os traigo una noticia que ha salido de Shadowverse, que va a ser una de las más revolucionarias desde que salió el juego. Estuvieron anunciando en Twitter, desde hace unos días, eh, un evento llamado Shadowverse Next, en el cual iban a dar como un pequeño noticiario con cosas nuevas. Y al final sí que ha sido algo importante, porque nos han desvelado varias cosas que van a venir con el juego, y vamos a desglosarlas una a una. Vamos allá. La primera de ellas es que va a haber un sistema de rotación, como el tipo 2 de Magic o como el mismo similar que hay en todos los juegos de cartas que tienen un cierto badaje y que van saliendo muchísimas expansiones, haciendo de que los nuevos jugadores tengan bastante dificultad de tener las cartas nuevas y tener al mismo tiempo también las cartas viejas o de que se estanquen en ciertos mazos usándose ciertas cartas siempre y que esas cartas sobrepasen las expansiones como puede ser por ejemplo con estándar, que hay muchísimas cartas que al ser la expansión más grande de todas y la inicial, eh, son muy potentes y aún siguen utilizándose hoy en día. Con el nuevo sistema este de rotación lo que va a haber es que va a haber eh, el formato normal en el cual eh, sea un limited, o sea todos los mazos podrán utilizar todas las cartas de todo, y el otro formato sea de las últimas 5 expansiones, en el cual podremos ver que se perderán expansiones iniciales a medida que vayan saliendo expansiones nuevas. Véase, si llega un momento en el que la última expansión de las, del comienzo de la rotación sea, por ejemplo, Tempest, entonces cuando salga una nueva, esa dejará de ser útil para este formato y pasará a ser la siguiente. Esto trae unos inconvenientes y al mismo tiempo unos beneficios. Inconvenientes a los jugadores que hemos dedicado mucho tiempo, nos mantienen a todos constantemente consiguiendo cartas. Eso es bueno para el juego puesto que incita un poquito a que tenga economía de dinero real, cosa que nunca nos exigen, para mantenernos con el máximo de cartas. Eso, o jugar muchísimo para poder conseguir las cartas nuevas y podernos mantener en el meta. Porque antiguamente lo que hacía la gente era modificar un poquito su mazo con lo que ya tenía e introducir cuatro cartas nuevas para mantenerlo en el tier 1. Ahora, en este formato, no va a poder ser posible. Si no es la gente la que juega en un Unlimited, mayoritariamente, como puede ser el Legacy de Magic, y el otro formato de este, 5 expansiones sería como el tipo 2 del mismo juego, en el cual solo se jugarían esas 5 expansiones y nada más. Ahora sí, para que el juego no pierda tanto interés, lo que van a hacer es bastante importante, porque hasta ahora sabemos que hay una serie de facciones, las cuales siempre están más o menos equilibrándose entre sí. Y a la hora de los torneos, como se banea, una de las facciones pues quedaban las otras seis y tú ibas con tres. Era es una forma rara de explicarla, pero había pocas opciones a términos generales o se reducían mucho las opciones por ese baneo de una facción. Entonces, al reducir el número de cartas y al reducir también el tema de las facciones en los torneos, lo mejor es sacar una facción nueva. Y en este caso nos van a sacar a Portalcraft. Portal Craft es una facción que ahora estaréis viendo de fondo el vídeo de presentación. Eh, es una facción muy interesante porque muestra una interacción de su pasiva con la cantidad de cartas que tengamos en el mazo. Eh, puede parecer un poco problemática así, de buenas a primeras, pero nos va a introducir cierta cantidad de cartas, que va a ser eh, totalmente diferente su mecánica, y la mecánica esta lo que hace es que. A la gente que sepa manejar bien en su mazo, le haga eh, sentirse más cómodo con esta facción que con las otras que teníamos hasta ahora, que o tenías que esperar mucho, o tenías que rampear, o tenías que jugártela mucho para poder ser útiles. Esta es una facción que va a tener eh, una utilidad desde el turno 1 prácticamente, porque se basa en que tenga resonancia el mazo. ¿Qué es la resonancia? Pues la resonancia es básicamente que tenga un número par o impar de cartas el mazo, Restante y las habilidades se activaron o no, dependiendo de ello. Y diremos, vale, pero es que eso implica de que si robas, eh, tendrás un turno sí y un turno no la habilidad. Y a eso vienen las nuevas cartas. Las criaturas de esta facción van a tener mucha interacción con el mazo, fabricando cartas en el mazo o quitándolas de ahí y poniéndotelas en la mano, haciendo de que tú manipules el si es par o impar lo que queda en él. Y nos han traído una serie de cartas que más o menos. Podemos ir intuyendo hacia dónde va. Por ejemplo, tenemos una carta de coste 2, bronce, la cual tiene 2 de ataque y 2 de defensa y una evolución completa. Pero gana Rush si tienes resonancia en el mazo. Entonces, si tuvieras el mazo con cartas eh, pares, esta carta pasaría a tener una habilidad que supera muy por encima su coste, haciéndola muchísimo mejor. Otra de las cartas que nos han mostrado es el Magistil Lion. Que es una carta de coste 2 con 2-2 también, pero que pone un artefacto random de tu mazo en tu mano, haciendo que reduzcas el número de cartas en tu mazo en uno, eh, pudiendo llegar a que sea par o impar. Y también tenemos otro que es el analyzing Artifact, que es un artefacto que te vas a ir fabricando tú con otras cartas, que todas las cartas estas que te fabricas. Si las fábricas con resonancia van a tener un coste muy por debajo de lo que son, como recompensa haberlo hecho. Aparte estás ganando criaturas. Vemos que va a ser un mazo bastante agro de criaturas, por lo que va a cambiar el meta eh, eh, dependiendo de si son demasiado fuertes o no. Eso habrá que verlo a medida que salga la expansión. Pero por ejemplo, con esta carta vemos que vas a poder robar cartas cuando ella muera, también controlando la cantidad de ellas que tengas en el mazo. Todo esto han dicho que va a salir el 28 de diciembre. Por lo que aún queda bastante tiempo. Quedan dos mesecillos prácticamente. Para que lo veamos in-game. Y nos vayamos acostumbrando, aparte, de ver cómo van saliendo las cartas. Y yo os traeré los spoilers consiguientes. Otra de las cosas que nos han traído también es el tema de que va a haber torneos de Take Two. Torneos, pero no solo torneos eh, a nivel normalito. Sino que va a haber torneos a nivel ya más potente. Eh, y con posibilidad de llegar a torneos regionales, continentales, etcétera, etcétera haciendo de que sea también un formato jugable y un formato en el cual podamos entrenar para poder llegar a ser alguien haciendo que entonces tengamos tres tipos de competiciones la del formato Unlimited con todas las cartas del juego la de las cinco expansiones o la de Take 2. haciendo posibilidad de que hayan diferentes tipos de campeones en las diferentes regiones o incluso alguien que tenga el reinado completo. Perdonar si no se me nota muy animado hoy, pero es que estoy en la cama desde hace como 7 horas a base de medicamentos y ahora que me he visto con un poquito de fuerza he dicho, voy a poner ya el vídeo de lo que han puesto de Shadowverse Next, no vaya a dejarlos ahí sin decirle mi opinión sobre esto, que me parece algo necesario para el juego, no tanto en el sentido de que lo necesitara sí o sí, sino que le da pie a que sea un eSport, que al fin y al cabo es lo que yo creo que pretende en este juego. Porque como muchos de los que estamos jugando en esto, venimos de juegos previos como Magic o como Hearthstone, el Random Stone como me gusta llamarlo a mí, eh, este juego podría dar un poquito de refresco a lo que es la competición en sí, haciendo de que podamos volver a disfrutar este tipo de juegos, e incluso verlo como algo como tan importante es. Ya estamos viendo que se están centrando bastante en el tema del equilibrio con los nerfeos y ahora con la nueva facción podremos ver otro tipo de equilibrados más complejos. Esto es un trabajo añadido para ellos, pero también es algo que nos añade a nosotros el esfuerzo, puesto que ahora va a haber muchas más cartas que intentar conseguir cada expansión y como en todo el formato tipo 2, que sería este de las 5 expansiones, eh, suele ser el formato en el cual se juega más porque cuando atraen nuevos jugadores es cuando más se juega y esto lo he visto yo en Magic yo he jugado Magic desde que era un niño pequeño y el tipo 2 era lo que atraía de verdad y el Legacy era el que se lo podían permitir cierta gente y ya está esto puede hacer que en el Loom Limited juguemos la gente que lleva jugando mucho tiempo y a ver cómo lo distribuyen porque a mí lo que me importa saber es cómo distribuirán el tema de las Ranked porque ahora mismo todos tenemos un rango dependiendo de nuestra jugabilidad con un limited, que es lo que hemos estado jugando hasta ahora. A ver en diciembre cómo lo solucionan eso, porque hacer dos colas ahora mismo, una para eh, tipo 2 y otra para un limited, eh, ¿en cuál de ellas conservas el elo? ¿Conservas el elo en las dos del mismo elo? ¿La gente que sea master ya es master automáticamente en las dos? ¿O pondrás a master desde beginner en una de las dos colas? Haciendo totalmente imposible la experiencia de juego a los otros. Esto todo habrá que verlo y analizarlo a medida que vayamos saliendo mejor información. Está todo tan en el aire o tan poco precisado que a mí me da miedo el tema de especular sobre ciertas cosas, porque ahora mismo, hasta que lo resuelvan ellos tajantemente, me parece bastante problemático para los que quieran entrar en ciertas colas si bajas a la gente o un poco injusto a la gente que ha subido en. En una cola hasta cierto punto y ahora de repente tenga el elo en la otra. Sin saber siquiera cómo va el formato. Porque la gente que no haya jugado como yo a Magic a tipo 2. Y esta sea su primera experiencia en un tipo 2. Encontrarse que a lo mejor tiene elo de A doble. Como es mi caso. Y no saber cómo funciona. Eh, daría no solo pena el tema de que perdería puntos él. Sino de que ayudaría a que la gente que no se lo merece, que se enfrente a él. Gane partidas demasiado fáciles. Y haciendo una pequeña contaminación de lo que es el elo, haciendo que la gente que no se lo merezca suba. Todo eso es un problema que siempre ha pasado, pero el tema del pasar de un formato a un formato doble. no es algo que se suele ver todos los días. Y este es el momento de tránsito en el cual muchas cosas hay que eh, arreglar errores y fijarte en las cosas para hacerlo todo bien. Ya lo dijeron ellos en el Shadowverse Next. Que están atentos a todo lo que pueda pasar porque va a ser un momento de muchos cambios y van a tener que estar atentos por lo que eh, esperaros bastantes hotfix a la hora de solucionar algunos problemas y tener una red wifi cerca para actualizar el móvil porque va a haber unas cuantas actualizaciones a partir de diciembre. Ya sabéis que hace cualquier cosa podéis comentar en la caja de comentarios y podéis seguirme en twitter o en facebook donde más o menos voy publicando en facebook todo lo que sale aquí en los vídeos y en Twitter estoy activo prácticamente todos los días. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. ¿Qué vocecita tengo hoy?